En este día vamos a presentar la investigación denominada La efectividad de los consejos municipales plurales en Usulután y San Miguel, y presentamos unas líneas de entendimiento. Vamos a hacer el marco referencial. A partir del 2015, todos los consejos municipales de El Salvador han cambiado. Ahora nos enfrentamos a consejos integrados por distintas fuerzas políticas. Entonces, investigaciones de este tipo no se han hecho en el país. Y es por eso que necesitamos, desde el principio, observar cómo se va desarrollando este fenómeno, cuáles son los problemas y los retos a enfrentar. Nuestro objetivo general es conocer la efectividad de dichos consejos durante su primer año de gestión, durante el periodo 2015 al 2018. ¿Por qué durante el primer año de gestión? Porque es en este primer año donde se generan todos los problemas de entendimiento y todos los ataques políticos que se dieron durante la campaña. En este primer año de gestión es donde todavía no se han limado las asperezas, donde todavía no se han concretado para quitarse el rol de candidato, perdedor, pero integrante del Consejo, y asumir el rol de miembro del Consejo trabajando por el municipio. Nuestros objetivos específicos fueron cuatro: determinar la funcionabilidad de los consejos municipales plurales en ambos municipios, en ambos departamentos durante ese primer año. El segundo es medir el grado de efectividad de dichos consejos. El tercero, identificar las condiciones y requisitos necesarios para que exista entendimiento y funcionamiento en esos consejos plurales. E identificar los factores que impiden que exista ese entendimiento y funcionamiento. Como decíamos, es el primer año post-campaña y son muchos los problemas que estos consejos plurales han enfrentado. Los resultados obtenidos fueron muchos, pero los resumimos en cuatro. Primero, la falta de conocimiento de las principales funciones de los consejos municipales y en especial de los que conforman las minorías, que está regulado específicamente en el artículo 30 del Código Municipal. Para hacérselos breve, la principal función de la minoría es auditar las actuaciones de la mayoría y del alcalde en el Consejo Municipal. Pero por las declaraciones de la presidencia de Comures y del vicepresidente de Comures, las minorías se han dedicado más que todo a obstaculizar el trabajo y la ejecución de los proyectos al interior de los consejos plurales. Segundo, la falta de respeto y la opinión de la persona miembro del consejo y en especial miembro de la minoría. Esto está específicamente en la respuesta a la pregunta 23, tanto en Usulután y en la pregunta 23 en San Miguel. Los miembros de la minoría prefirieron no responder. Quiere decir que solo con la respuesta de Usulután vemos que muchos miembros de la minoría son denigrados, son apartados, precisamente por ese doble juego que hay entre atacar la posición del contrario, ser oposición política y estar dentro de un grupo de trabajo que se llama Consejo Municipal. Siguiente. La dificultad de actuación y decisión de los consejos plurales se debe a tres factores importantes. Uno, que los acuerdos se logran con el voto de la mayoría partidaria, sin considerar las razones de los concejales de las minorías. Como sos minoría, no me interesa tu opinión a la hora de aprobar acuerdos. No lo necesito para que sean aprobados. Pero aún así, a pesar de que el miembro de la minoría expresa una opinión,
Ni siquiera esta opinión es considerada a la hora del debate. Segunda razón, se excluyen a los demás concejales de los acuerdos políticos. Viene en la misma línea. Puedes opinar, pero no considero tu opinión importante. Podés votar, pero tu voto no es considerado. Y tercero, los concejales de la mayoría se quejan de que los concejales de las minorías solo llegan a obstaculizar el trabajo. Quiere decir que entre todos hay un problema de comunicación y de entendimiento grave, en los cuales la minoría acusa a la mayoría de no tomarlos en cuenta y la mayoría acusa a la minoría de no despegarse, de no quitarse el rol de oposición política en campaña. Como decimos en buen salvadoreño, todos se lavan las manos. Y por último, las líneas de entendimiento propuestas para estos dos consejos que tuvimos la oportunidad de cooperar con ellos son las siguientes. Primero, objetivo de la línea de entendimiento, mejorar la colaboración y comunicación entre los miembros del Consejo Plural. San Miguel tiene un problema importante. No tienen un solo día de reunión. Ellos entre sí deciden una, dos, tres veces cuál va a ser el día de reunión la siguiente semana. Y van con ese problema de semana a semana. No tienen. Segundo, los que sí tienen son los de Usulután, pero no tienen una sola línea de comunicación. Y consideran líneas de comunicación oficiales, mensajes de WhatsApp, mensajes de correo, llamada telefónica, notificación por escrito, notificación del alcalde, notificación del secretario general, del secretario del consejo, perdón, municipal. Y entonces, ¿cuál es la comunicación oficial? ¿Quién convoca? ¿Quién dice cuál es la hora de reunión? Si tenemos tantas líneas de comunicación y tenemos tantas personas involucradas, ¿a qué hora nos reunimos? ¿Quién es el que tiene la información cierta y de dónde procede? Solo para reunirse. Solo para reunirse. Entonces, dentro del primer objetivo propusimos que por consenso la siguiente reunión decidieran un solo día y una sola hora, el día y hora de reunión. Para Usulután, el objetivo de entendimiento fue diferente: quitar todos los medios de comunicación y dejar solo un medio de comunicación oficial. Además, según el código municipal, es el alcalde el representante legal del municipio y el presidente del Consejo Municipal, y debe de ser él quien convoque. Pero solo a falta de este, por enfermedad, por impedimento, salida del país, solo a falta de este, debe de ser el secretario del Consejo, tal como lo dice la ley. El segundo objetivo es enunciar algunos planes de trabajo en conjunto, por ser consejos municipales que han estado emproblemados. Nos enfocamos en dos áreas, comunes a todos, comunes a los planes políticos de todos. Por eso solo son esas dos áreas. Uno, crear escuelas de deportes en edades de 0 a 17 años, de cualquier deporte que le interese al concejal o al grupo de concejales. Y dos, algunos puntos de fiestas patronales. Inicio, orquestas involucradas, día del carnaval, cierre de las fiestas patronales. Estos son inicios de líneas de entendimiento. Por eso es que son breves y concisas. Y por último, la organización del trabajo en conjunto, que son las reuniones, los acuerdos, cuándo se va a tirar a votación, cómo se va a tirar a votación, porque tenemos el sistema de mano alzada. Pero dentro del Consejo Municipal, dentro de la reunión, no se practica primero el llamar a las abstenciones, después llamar a los votos en contra,
y por último llamar a los votos a favor, sino que simplemente se tira la propuesta y se pide levantar la mano. Entonces, ¿levantar la mano para qué? ¿Para aprobar? ¿Para abstenerse? ¿O para oponerse? Hasta en eso hay un problema de comunicación y de entendimiento. Bien, muchas gracias. ¿Dudas, comentarios posteriores? ¿Dudas, comentarios posteriores? Agradeceríamos que nos lo envíen a los correos o lo hagan al final. Muchas gracias.